Bienvenidos y bienvenidas, satancitos, satancitas, a The Binding of Isaac Repentance. El día de hoy les tengo una noticia importante, y no es que lo haya dejado abandonados ni botados ni nada, ¿ok? Es que tenía problemas con este mod, no sé por qué. En mi tercera save me deja ocuparlo bien, ¿ok? La mod de la descripción de los objetos, pero en este no sé por qué, no me deja ocuparlo y conseguir logros a la vez. Por lo cual, vamos a tener que jugar sí en la descripción de objetos. Yo sé brevemente lo que hace cada uno, sé que si es bueno o es malo, entonces si es que no sé algo, podemos buscarlo en la wiki rápidamente, o los dejo acá en primer plano, o lo que haga, no sé. Bueno, el día de hoy lo que queremos hacer es desbloquear personajillos. Ok, los personajes que queremos desbloquear van a ser los más facilitos que podemos conseguir por ahora. Ya que ni de loco vamos a poder conseguir uno de los Tainted. No porque no queramos, sino porque no tenemos ninguno desbloqueado, y aparte aún no se nos desbloquea esa parte ultra mega extensa que son los Tainted, ok. Acá tenemos Contagio. Un ítem casi pasivo lo que hace. Igual cuando le peguemos a los enemigos se van a dar más cuenta de lo... ahí. De lo que es capaz. Acá lo que estamos buscando es conseguir más de 55 monedas que no nos hagan daño en dos pisos seguidos. Más de 6 o 7 contenedores de corazones rojos. 3 corazones especiales. Más de 2 o 3 pactos con el diablo. No sé, yo vine a la suerte, yo desbloqueé mis personajes antes de... Creo que lo desbloqueé en el Rebirth, para que se hagan una idea. Más de 2 DLC atrás. Entonces no tengo muy en claro cómo se desbloquea, lo único que sé es que cambiaron. Y agradezco cómo se desbloquea el The Lost. Ya que antes se hacía con semilla, después tenías que hacerlo sin semillas. Si te equivocabas tenías que repetirlo todo. Era un dolor de cabeza y un horror. Bueno, ya no va a poder desbloquear el que se consigue el no recibir daño por dos pisos seguidos. Pero podemos desbloquearlo a partir desde el siguiente piso en adelante. Ahí tenemos que ver si es que podemos. Tenemos 4 monedas. Uy, muchas gracias por la habitación secreta. No, es ultra secreta si no me equivoco. Ya que está alejada, sí, es ultra secreta. Así que, ultra bien. Ultra gracias. Lo que queremos también es poder ver si podemos conseguir algún objeto, aunque no creo. Objeto es complicado al inicio. Ya que siempre hay que desbloquear más cositas. Tenemos que detonar en la máquina, tenemos que hacer un montón de cosas que casi siempre un poco más complejo. No vamos a gastar monedas. De hecho, uy, hablé como un poco, así que no vamos a gastar monedas. De hecho, vamos a reventar a los portioseros eso para que nos den sus monedas. Como ya recibimos daño, vamos a entrar acá a la sala de los pinchos solamente por eso, pero después intentemos evitarla para que no nos hagan daño innecesario. Ok, hasta el momento vamos bastante bien. 4 monedas, 3 llaves, 0 bombas, corazones especiales nada, ítem pasivo. Ya vamos bastante bien. Este es facilito, de hecho acá, si es que lo hacía bien no me tenían por qué haber pegado. No me tenían por qué haber pegado. Perdón si es que llego a hablar un poco así como medio dormido. No es que haya bebido vino, sino que son las 6 de la mañana. Me desperté a hacer miniatura, editar videos. Y aparte ustedes saben que me cuesta cuando estoy recién despertando, ¿no es cierto? Ok, este que vuela es un poquito más complicado, ya que a veces te salta por... Uy, no, tampoco lo hubiéramos podido conseguir. Sí, poquito más complicado. El que casi siempre hace como un... cuando le pegas 2 o 3 lágrimas, como que se gira. Ahí se como que se giró para esquivar. No sé si estará como mal apoyado o se gira él, pero es un poco más complejo. Ok, tenemos daño. No va a poder conseguir corazón especial. ¿Por qué? Este es medio corazón, ¿no es cierto? Así es. No nos va a dar corazón especial. No va a dar la mitad de corazón rojo. Bueno, tenemos un poquito más de daño. Sí, pinta bien. Ya, tenemos exactamente 4 pisos. 3 pisos, sí, eso. Para poder conseguir personajes. Ok, así que los ojos bien atentos. Intentemos pegar safe para que no nos hagan tanto daño. Uy, ahí cuidadito. Ay, nos dio medio corazón rojo y medio corazón especial. Bastante nice eso. Necesitamos conseguir 3 corazones especiales para que nos desbloquee uno de los personajes también. Oye, buen ítem para limpiar sala, está nasty. Está cochinón.
Podemos. No sé si interferirá. No sé si. Claro, interferir, no sé si interferirá en. Uy, interferirá, no. No sé si afectará, mejor dicho, en algo el. Interferirá. No sé si interferirá. No sé, suena raro. Cuando se te olvida una palabra y la recuerdas, suena raro. Pero no sé si. Uy, la letra está media rara esa. No sé. Me fui como tres veces para otro lado, nada que ver. No sé si tendrá alguna complicación el hecho de que no nos hagan daño con los pactos con el diablo. No creo, ya que daño y pacto son distintos. Entonces, acá vamos a tener pacto asegurado, ya que no nos han hecho daño. Realmente prefiero desbloquear primero que no nos pegan, ya que es más complejo y tenemos un guapa. Tenemos un objeto que limpia bastante bien las salas cuando estamos recién entrando. Entonces no quiero perder esta oportunidad. Ok. Así que pacto con el diablo no vamos a tomar. Y aparte tenemos un poco más de probabilidad de que nos salga el normal pacto. El pacto con los ángeles. Entonces eso bastante, bastante sabrosito. Ok, pudín. Tenemos una caca, un pudín, bueno. Uy, cuidado, bien. Muchas gracias a todos los que estuvieron comentando en los videos anteriores, tanto en los Reels como en videos de Stab y un montón de cositas. Me he dado cuenta y hemos estado creciendo como comunidad. De poquito a poquito, granito a granito, bueno, pero no ha costado, pero se ha notado una evolución, un progreso y sobre todo de dedicación. Se ha notado y me lo hacen llegar y me siento bien, bien triste. Bueno, tenemos un piso donde no hemos recibido daño, tampoco hicimos pacto. Ahora tenemos 33% de probabilidad de pacto normal. Lo cual nos viene bien, ya que si no queremos recibir daño, el pacto normal nos regala ítem. Así que, nice por ahí. Eso, intentemos buscar una carta de huida, ya que ahí es muy probable que no hagan daño. Uy, me demoré, casi pierdo ahí la... La vergation. La piltra no la podemos tomar, ya que puede ser bad trip y no va a generar daño, ¿ok? No, si acá hay que ser bien tetón para poder desbloquear las cositas. Acá hay que tener cuidado cuando nos pegan. Ok, hay píldoras buenas y píldoras malas, creo que ya se los dije ya. Pero si no quieren tomar... riesgo, mejor que no tomen píldoras. Ya que las cartas te dicen lo que hacen, pero las píldoras no. Y esto te van a empezar a vomitar el piso, así que hay que tener cuidado. No me gusta, no me hicieron daño. Verga. Ya fue, estoy triste. Mira, más vida. Oh, tenemos... ¿Cuánto tenemos? Tenemos 5. 6, 7, nos faltan 2. Podemos conseguir, de hecho, podemos forzar el juego que nos dé el personaje. Tenemos que buscar una carta de Strange, de fuerza. La carta de fuerza nos da fuerza, obviamente, como dice. Y además nos da y nos brinda un contenedor de corazón por la sala. Entonces nos viene bastante sabroso eso. Menos suerte, bueno. Más suerte, quedamos igual. Solamente que con menos vida. Bien. Ok, eso es bastante monedita, si es que se revienta bien. Vamos a esperar a que vaya para allá arriba. No. Este puede que vaya para ahora. No. Rebota. Tampoco. No, tampoco. Creo que este es más probable de que vaya para allá. Casi. Esperémoslo por acá, ahora viene. Vale. Tenemos 9 monedas de 55. Estamos bastante lejos, sí. Opa. Bien. 5 monedas, tenemos 4. Bien, anémico. Ahora vamos a tirar sangre, así que vamos a tener 2 objetos que nos den como daño pasivo. No, 3, porque este también genera daño para pasivo, este buddy, este amigo. Ya que si se cruza, tus lágrimas son doble y pegan un poquito más.
Pero igual hay que tener suerte, entonces. O sea, más que suerte, saber controlarlo porque te sigue. Entonces, como un mini recorrido atrás tuyo. Ok, este lo vamos a reventar. Queremos. No, no nos soltó monedas. No le dije nunca lo que queríamos, entonces no nos soltó. Ok, ¿este qué es? No sé qué es. Vamos a agarrarlo. Multiplicador de objetos. Este es de bomba. Ahora en vez de dos tenemos cuatro. Cuidado que no nos pegue este, ya que no tenemos tanta vida como para merecer un golpe de él. Vale. Telepeel. Nice. No soltó la lechucha, pero nice. Podíamos haber entrado donde estaban los tres cofres, pero era complejo y aparte era arriesgoso. Entonces, si es riesgoso, no. Mejor que no. Ahora ya no hicieron daño y ya no nos interesa. Ahora podíamos haber muerto ya dentro y poco nos iba a interesar. Pero bueno. No sé subir. Ahí si alguien está viendo este video. Aunque no creo, pero. Tu cosita bonita, si es que lo estás viendo, contéstame, por favor. Podemos ver si es que subimos todas las wins o subimos todos los videos de Isaac. Porque de repente igual vamos a morir alguna y otra vez. No sé si subir todas las wins o solamente los videos donde ganemos. Ya que un poco triste subir las cosas que no ganemos, pero si lo quieren así, pues podemos hacerlo. No hay problema. Vale. Seguimos con 5 contenedores. 13 monedas. Pacto con el diablo, ninguno. Pinta nomás. Hay que ver cómo podemos sacarnos algo bueno, algo de ventaja aquí. Vale. No tenemos ningún ítem cargable. Bueno. Espero que nos den una bomba. Bien. Bien. Con eso ya estoy pagado ya. Hubiéramos podido ahorrar alguna, pero da igual. Uy, pensé que eran arañas. Bien, conseguimos dos. No sé si nos dejará ir a la boss rush, sí. Porque creo que cuando matamos a más se termina. Tendremos que ver. Aún no lo sé. ...77% de probabilidad de pacto con los ángeles. Si nos da un ítem que nos resguarde del daño, puta, bueno, vamos a ser los dioses de este juego ahora. Necesito una sala de arcade. Una sola sala de arcade y puedo llegar a conseguir al Kane, que se bloquea consiguiendo 55 monedas. Me tengo fe. Con una sala de arcade que nos regales, querido juego, te desbloquea un personaje. Ok, así que suéltame una sala de arcade. Yo te lo voy a agradecer. Y además, vamos a generar contenido, po. Sí, eso es lo que buscamos nosotros ahora. Generar contenido. Oh, vale. Nos sirve. Esa moneda dorada, o sea, esa llave dorada, es una llave que nos permite abrir todas las cerraduras que queramos durante este piso y no nos quita nada. Ok, triple shot. Ok, entonces también hay bombas doradas y creo que monedas no. Solamente bombitas. Ya que si crearon una moneda dorada, pueden romper el juego. Y algo que quiero mostrarles, cómo romper el juego, pero tendría que ser más adelante. Tenemos que desbloquear todavía un par de objetos para poder hacerlo. Sé que hay nuevas formas, pero yo sé una que es con la Blank Card, que es una carta blanca. Que es un objeto activable, que lo que hace es que tu carta te la duplica. Por coste, obviamente, de energía, entonces tenéis que tener bastante energía. Debes tener la Blank Card, debes tener el reroll item, que para que los ítems nunca lleguen a desaparecer. Si juegas en el modo Grid o Gridier,
ese objeto ya está por defecto. Ya que en la tienda, si tú compras, no desaparecen, sino que se van reroleando el ítem, y cada vez son un poquito más caros si los juegas acá. En el modo grid o grider, no, realmente no mucho. Creo que no sube de precio. Arcade. Ya. Lo prometido es deuda. Vamos a conseguir ese personajillo. Ya, miren, lo que estamos buscando es que se nos rompa esta máquina para que nos dé el ítem. Y con el ítem puedo hacer más cositas, ¿ok? Ay, estamos ahí pensando. Vamos a estar craneando un poco lo que hacemos porque me sirve en todo. No quiero destruir nada de los... de los portioseros ni de las máquinas, porque nos pueden servir bastante, de hecho. Entonces no queremos destruir las maquinitas, pero queremos pensar un poco. Estamos muy alterados últimamente, no pensando nada. Aparte, la boss rush la veo un poco improbable ahora, así que pensemos, ¿ok? Miren, podemos pensar que, por ejemplo, acá puede estar una sala secreta. No está. Pensamos, eso es lo importante. Acá puede estar también. Acá estaba, ¿viste? Pensamos un poco más. Este creo que nos da uno de nuestros stats más bajos, ¿no? No. Oh, dos drogadillos. Eso nos afecta hasta el sonido de la música. Ya, vamos a ir a matar al boss para ver si nos suelta algún ítem bacano. Y aparte no morir en el intento porque queremos vida. A lo mejor no... Mira, si nos llega a saltar un ítem de vida, es 100% asegurado. Si no, vamos a destruir unos... dos portioseros y una máquina y nos va a dar lo que queremos. Igualmente. Okay, vamos a ocupar este ítem para que nos dé algo más. Ok, shot speed up. De acá, ¿no? Oh, mal. Pero bien. Ok. Vida, eso es vida. Bastante nice. Bacano, mi sangre, bacano. Ya. Escudo sagrado, tenemos el Holy Mantle. Bueno, para los que no saben cuál es el qué es el Holy Mantle, voy a no pegarle al ángel que no queríamos que se despierte. Y después vamos a ver por qué se despierta el ángel. Que tú le pegas, se despierta, y cuando se despierta te quita el pacto, obviamente, no el objeto, pero te quita la posibilidad de nuevos pactos con él. Pero te da una llave, que la llave es para abrir la puerta Mega Satán, que es mucho más adelante. Bueno, lo que hace el Holy Mantle es que te quita el daño de una habitación, te lo anula. ¿Ok? Lo vamos a ver acá. Perdón si se ve un poco raro o se marean, pero no hay de otra. Por ejemplo, ahí me anuló el daño. ¿Ok? Nos devolvió el pacto. Y acá nos dio una bomba troll. Pero ahora, daño anulado. Y con esto ya podemos conseguir al personaje de Kane. Quiero ver algo, quiero ver si se arregla, weón. Porque ya me como que me perturbó ver así y escucho raro. Muchas gracias. Por ejemplo, miren. Ahora. Ah, con la máquina no funciona, perfecto. Solamente con daño. Ok. Vamos primero a. Oh, vale. Listo, tenemos a Kane. Y ahora vamos a conseguir a Magdalena, a Maggie. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Este portiocero, sí o sí, la primera vez que lo ves, te va a soltar vida, ¿ok? Listo. Maggie también. Tenemos también los desafíos que nos da Maggie. Ahora vamos a intentar conseguir algún ítem extra, si podemos. Si no, no hay pedo. Este vamos a darle hasta que nos quedemos con... dos. El carruaje. Vale, me sirve. Morí. ¡No!
muerto. Pero miren, hemos muerto, pero desbloqueamos 1, 2, 3 y 4. Ok, no todo se puede en la vida, pero en el siguiente episodio vamos por ti. Hay que salir, hay que hacer dos niveles sin recibir daño. Agarrar dos al no agarrar corazones por dos niveles. Entonces esto, si no hacen daño, no vamos a agarrar corazones. Bien. Y este que es de pacto con diablo. De hecho, podemos... Hacemos otro al tiro. Hagamos dos al tiro. Desbloqueando personajes. Vamos a forzar la de Azazel. Ok, en otro modo de juego. Uy, pensé, ¿por qué no puedo? Porque no tiene el personaje. En este modo de juego, el cual le voy a enseñar cómo es y a mostrar cómo es. Ok, en este modo de juego es mucho más fácil de bloquear los personajes, pero encuentro un poquito trampita. Pero como no me interesa mucho. Listo. Ya, queremos no recibir daño y pacto con el diablo. Bien. Ya, este es un modo por oleadas, ok. Si no derrotamos la oleada, se nos van acumulando, miren. Ahí no alcanzamos a derrotar esa y se nos acumularon. Pero si se nos acumularon, después no hace más daño, obviamente. Entonces tenemos que estar tranquilitos y atentos. Y nos dan como 5 o 7 segundos para derrotar a la oleada. Al derrotar oleadas nos van dando monedas, ok. Esas monedas obviamente nos sirven para la tienda. Pero además podemos presionar el botón del centro para no recibir más oleadas. Obviamente nos quita vida, pero así se para el contador. Me picó la nariz. Tenemos uno que viene por abajo, por arriba podemos. Uy, al revés será. Tenemos uno que nos viene por arriba, por abajo podemos. Tenemos barriles, si los he querido, pero intentemos no destruirlos, ya que queremos que esos sean para el boss. Ya que hay que derrotar como 4 bosses. ¿Por qué tantos bosses? Porque... dos son para salir, ok, para irnos al siguiente piso. Y uno de ellos, o creo que dos más, creo que son 4. Hace rato que no juego a Isla, la verdad. Por eso decidí hacer esta serie. Y dos de ellos son para poder optar por pacto con el diablo, ok. Eso, se optan por pacto con el diablo y te los da sí o sí. Acá no hay porcentaje ni nada. No hizo daño, pues está mal hacerte. Hagamos el de no agarrar corazones y el de hacer los pactos. Nada más. Es que hay unos vacíos legales donde están las tipo wiki. O donde te enseñan a desbloquear los personajes. Acá mismo en el juego. Los cuales son, por ejemplo, ya. No agarro corazones, pero... ¿Y si hago un pacto que me dé corazones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? No sé, no sé. Ok, disparo amplio. Vamos a ver si es que nos da algún tipo de moneda. Ya que siempre rompo las fogatas o las popó, las caquitas. Hay veces que me han dado moneda de 10 y me han salvado una run. Ahí tenemos uno de los bosses más fáciles, el cual es monstruo. Mostrito, mostrito, mostrito. Ese lo puedo mover, pero vamos a guardarlo para el otro boss, el del pacto con el diablo. Ya que siempre son más fuertes. Ok, ya tenemos un tercio de la vida bajada. Ya vamos por la mitad. Que no cunda el pánico, ya que viene el otro boss en 3 segundos. Alcanzamos a casi matarlo. No. El duque de las moscas, el duque de las flies. Encuentro que es más fácil que monstruo. Es mucho más fácil que monstruo. Ok, cuidadito. Ya, el monstruo debe estar por la nada misma, ya que casi toda esa vida del duque. Vamos a mover un poquito de focus. Listo. El duque es facilito, así que yo a matar a las mosquitas que vienen por nosotros, fácil. Tendrían que hacer un duque de la Flight 2.0 con las moscas de color, eso estaría loco. Porque se quedó como muy atrás, muy...
Muy, muy behind. Ok, ya está por morir. Una más y muere. Perfecto. Entonces ahora mismo ya nos podríamos ir. Bueno, nos vamos con nuestra monedita todo. Pero... no nos queríamos ir aún. Tenemos... Emperatriz. Multiplicador de objeto. Bomba. Ok. Justice. Vamos a dejarle una orillita. Justice. Orillita. Joker. Bastante nice. Bueno, ya agarré eso. ¿Cómo desbloquearás a Cell entonces? Bueno. Este nos sigue muy de cerca, me da miedo. Ahí está. Vamos a tirarle bombas, si lo que queremos es lo que quieras hacer. No queremos pasarnos este modo de juego. Ok, y con Azazel vamos a desbloquear un montón de cositas. Eso sí se lo prometo y se los tengo asegurado. Ya, tenemos un pacto. Tenemos dos pactos. Bien. Ahora, bajamos, pum. Ahora, subimos, pum. Ahora, entramos acá, pum. Salimos acá, pum. Entramos acá, pum. ¿Qué tenemos? No teníamos nada. Entramos acá, pum. Agarramos esto. Agarramos esto. Nos vamos. ¡No! ¡Demonios, amigo! ¡Demonios! Ay, no sé por qué me salí. Ya que tenemos el pacto, tenemos... ya intentemos pasárnoslo. Lo estaba haciendo muy apurado, pero... tenemos ya dos objetos de Guppy y vamos a tener 9 vidas. Y... oh, sí. Para hacerse una run y aparte hemos de tener un logro menos. Ok, podemos llegar a pasarnos. Lo no es raro ahora mismo. Y aparte aprendo un nuevo modo de juego porque esto no se lo había mostrado nunca. Ni siquiera creo que le había hablado. Ok, bombas troll. Uy. Mal. Mala sala, mala sala. Bueno, el pacto con el diablo sí o sí, así que no hay que de qué preocuparse. Acá no tenemos nada en oferta. Vamos a guardarnos la plata, el dinero. Vamos a guardarlo que no hay nada en oferta. Vamos a romper ahí. Vamos a romper ahí. Se me guardará, es que Fear, podríamos agarrar Fear, pero no nos gusta mucho. La partida tenemos las lágrimas que nos dan como colores con efecto, entonces no. No sabría bien qué nos convendría, pero 15 monedas por Fear creo que es mucho. Yo creo que te da un poco de lágrimas. Te da... podría ser entonces. Esto es lo que mi mente piensa cada vez que me quedo callado. No es que esté como aburrido o cosas así, no es que estoy craneando, estoy pensando de todo esto un poco. Que la mitad de mis monedas por Fear. Vamos. Lágrimas terroríficas. Ya, esta sí. Lágrima ignia sí. Ya. Hicimos lo que no queríamos, pero se nos van a juntar. Hicimos las lágrimas ignias, o sea que vamos a estar quemando. Tenemos Fear, lágrimas, Shot Speed Up, que serían más lágrimas. Y además podemos... tenemos los de los Rainbow. Entonces se nos juntó todo y quedó una horchata bastante sabrosa. Listo, matamos esto. Ahora tomamos esto. Tenemos pacto. Ya tenemos la Azazel. Ahora tenemos este pacto. Tenemos esto, agarro esto. Quedo vivo, con un corazón rojo. Ok. Prefiero vida. No, no quería vida, pero bueno. Esto es el bufón. Bueno, nos sirve. El bufón es una carta que parte con Azazel.
¿Ok? Tú cuando juegas con Azazel siempre te da una carta. Después obviamente puedes desbloquear ítems con los demás personajes y te van a dar los ítems apenas comiences. Pero con Azazel desde que los desbloqueas es la carta de bufón. Que te devuelve al inicio de los pisos. Entonces tú estás en la sala de los pinchos como vimos recién. Aprieto el bufón y me devuelvo. Estoy en un pacto con el diablo. Aprieto bufón, me devuelvo. La sala con boss que no puedo salir. Aprieto, me devuelvo. Exactamente igual. Estamos buscando un ítemcillo que nos sirva. Esperemos tener pacto con el diablo que nos salga ítem de Guppy, ítem del gato. Ya que si juntas tres tienes la transformación y con la transformación te volvís loco. Cada vez que matas te suelta mosquitas azules. Las mosquitas azules hacen daño y matan a los enemigos. Entonces si matas con las mosquitas azules, sacas mosquitas azules y entonces es un ciclo infinito y terminas rodeado por un halo de mosquitas. Uy, estoy un poco complicado con vida, pero no me preocupo ya que tengo el gato. El gato si es que me llegan a matar, tengo 10 vidas más. O sea, 9 vidas más. Porque el collar no te asegura una vida. El gato sí. Esta. La que nos da más daño y alcance. Vamos a romper a este. No nos dio nada. Perfecto. Vamos a romper a este. No nos dio nada. Oh, si nos dio algo. La bolsa del almuerzo. No sé qué hace. Por trinque también me pregúnteme. A mí pregúnteme por ítem. Por trinque no tengo idea lo que hace. Okay, tenemos al monstruo 2. Vamos a tirar una bombita. Ok. Jueguito con la vida, ya que nos queda solamente una vida. Un corazón, un corazón. Ok. Ya, listo. Listo, 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 listo. No queda nada. Envy, bueno. Este es un boss relativamente sencillo. Obviamente este es de color, entonces si te pega, te pega un entero, pero es sencillo. Si te lo controla o tienes mucho short speed, es sencillo de controlar. Listo, esperemos a Guppy. No tenemos a Guppy. Tenemos algo que no, no. No, como que no. Como que no, como que no. Era ítem gratis, lo podíamos haber agarrado, pero prefiero otro activable. Realmente la vida y no me importaba sacrificar uno de nuestros intentos, pero no, estaba malo. Taurus, no. Ok, nos falta una jeringa más y tenemos transformación, así que hay que estar buscándola. ¿Crashé? ¿Crashé? ¿Tan bacano soy? ¿En serio? No creo. ¿Qué verga? Me están hackeando. No sé por qué se cerró realmente, bueno, no tengo idea. Agarré este que es un poquito de vida. Tenemos ese de píldoras, pero no, no sé. Bueno, ese sí. Agarramos eso para meternos por aquí, por acá, por acá. Estaba contando, no me acuerdo. Ah, de que tenemos esto. Nos falta una de las jeringas. Una de las jeringas y tenemos transformación ya lista. Cuidado que esto ya alarga la cabeza como jirafa. O como tortuga, que la jirafa ya tiene el cuello largo, no, no lo alargan ellos. Ok, estos son complicaditos, hay que tener cuidado. Vale. Esto de que se congelan a estos enemigos, si a ustedes les toca este ítem, tienen que ocuparlo a su beneficio. Lo dejan ahí. Oh, mal. Lo hice mal. Lo tienen que ocupar a su beneficio. Los dejan ahí hasta que realmente les haga falta y después los empujan. Cuando los empujen, listo. Hacen daño y lo ralentizan con eso. Ok. Uy, cuidado que nos pegan.
Perfecto. Perfecto. Vale. Vamos al toque nomás al boss. De hecho, no, podríamos ir al tiro al pacto si quisiéramos. Yo creo que va a ser eso. Ir al pacto. No, monstruo. Nos va a matar este que tira las bombas troll, que no queríamos que nos interfieran. Vale. Ok, estamos a medio corazón. Cuidadito, cuidadito. Con tranquilidad. Ok, ahí ocupamos la mosquita que estaba congelada. Y listo. Ok, ahora tenemos que comprar algo bacano. Podemos hacer algo. Hagámoslo. Hagámoslo. Bueno, a lo mejor me arrepiento después, pero... Vamos a quedarnos con una para tener algún pacto bonito. Lo que hicimos fue sacrificar un par de nuestras vidas por tener unos amigos que se llaman Meat Boy. Que eso, algunos van directamente hacia el enemigo, otros se quedan conmigo, pueden disparar dependiendo del nivel que estén. Yo lo dejé en uno en máximo nivel y el otro lo estaba creando. Vale. Vale, 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 vale. Ok, ya desbloqueamos. Vamos a irnos con este. Y ahora hacemos tal que así. Nos queda nuestra última vida, pero esa ya no cuenta. Ya que esa vida es del collar, y el collar no te asegura la vida. Ahora, nos quedan únicamente dos pisos para entrar a modo grid. Y en modo grid tenemos que ir con vida yes or yes. Entonces no vamos a ocupar tanto ya nuestro... nuestro ítem. Mejoramos las stats ahí. Bastante bien el Judgment. Ok, alcance. Este. Vamos a buscar en la wiki. Bolsa de almuerzo o gusano de cerebro. Vengo al toque. Listo. Lo que nos sirve es la que tenemos. La bolsa de almuerzo, cuando te pegan, te da probabilidad de que te suelte algo, pero es probabilidad. Así que me da como un poquito igual, ¿no? Worth it. Rompemos ahí. Bastante bacano. Oh, verdad que ahora vuelo. Me faltó una de corazón, pero no la va a dar. Judgment. Listo. Ahora somos más pequeños, tenemos nuestra caja de colisión más pequeña, nuestra hitbox. Mira, ahora se van a dar cuenta de lo que les digo. No somos Whoopi, creo que somos Whoopi. Pero no nos está dando las... Parece que teníamos que haber ocupado el ítem. Vale, da igual.
Pero nos tendría que haber dado sí o sí, no tenía que haber dado mosca cuando matáramos enemigos. Bueno, si no somos Guppy, por lo menos estamos bastante chetos. Yo quería mostrar el... la mosquita. Ya son cabezas, así que tenemos que ir matándolas. Aunque ahora les parezca bastante cheto y bastante loco, después no va a hacer nada. Cuando entremos al modo al jefe grid, no va a hacer nada, se van a volver locos. Van a ser una crazy people. Ok, ok, cuidado, cuidado, cuidado. Monstruo 2 aparece bastante, es que no tengo más enemigos desbloqueados, entonces este es como uno de los, por así decirlo, más chetos que tengo. Uno de los más difíciles, difíciles. Bastante malo los ítems que nos dieron. Incluso teniendo corazón no hubiera comprado ninguno. A lo mejor el diente de monstruo, pero no. Ahora tenemos algo que nos interese, no tenemos nada que nos interese. Vamos a la siguiente. Puberty. Ok. Vamos a entrar aquí. Nos gastamos medio corazoncito. Bombita. Bastante bien. Esto por acá, esto por acá. Llavecita, bombita, llavecita. Está en oferta, perfecto. Está en oferta. Está en oferta. Está en oferta. Y conseguimos bastantes corazones. Vale. Ahora. Podemos o hacer Meat Boys, niños de carnecita, o podemos simplemente no hacer nada y irnos a la verga. Yo haré un Meat Boy más. O sea, lo completaría porque ahora tengo ese que está a nivel bajo, entonces como que no hace mucho daño. El otro se tira. Ese como que lo sigue pero no hace nada. Estoy pensando en hacer Meat Boys, la verdad. Opa, casi nos pegan. Ay, se nos pegaron. Qué lástima. Ay. Asquerosidad. Última opción para que nos salga un ítem connotado en la sala del pacto. Si no nos sale nada, y ese molmito voy sí o sí, porque vamos a gastar igual cuero corazones. No me quiero quedar sin nada como había dicho. Stat más bajo, se sube uno. Este disparamos mejor. Este tenemos más vida. Esto no sé qué es. Regalo Navidad. Ah, bueno. Ya. Oh, ya son tres. Son cuatro. Eran cuatro. Qué desagradable. Ah, ya son re malos los ítems. Mid boy. Tenemos los dos mid boy grandes. Ya no podemos sacar nada. Vamos a ver si podemos romper alguna de estas que nos dé algo. Creo que... iba a decir creo que sí, pero no. No nos dio nada. Absolutamente nada. Bueno, sigamos. Ahora... oh, último piso. Y los dejo que se vayan tranquilitos. Ya, acá. O podemos ir rápido. ¡Pum! O se nos aparece. No estamos lo suficientemente rápido. Bueno, esto lo que hacen son que nos quitan monedas. Acá intenta llegar siempre con más de 20 monedas. Porque tienes que matar a este y después te abren una máquina que es para las donaciones. Como yo lo estaba haciendo por los jajas y por querer tener un personaje, no lo hice. Ok, eso que hace con su ojito y tira esas monedas, tiene que tener dos de las mismas y te hace algo especial. Por ejemplo, ahora lo va a tirar otra vez cuando termine el giro.
Ya, ahora tiró, por ejemplo, dos llaves. Las llaves hay que romperlas, porque son para las puertas. Y las puertas salen bichos. Por ejemplo, ahí vamos a dejar una viva. No dejamos ninguna llave viva. Pero estas puertas se abren y aparecen un montón de bichos. Cuando digo montón, es montón. A ver qué es. Llaves, ya. Vamos a dejar una llave viva. Ya, dejé dos. Ahí aparecen. Bueno, yo esperaba que eran más, pero creo que yo jugaba en el modo Grider. Jugaba en el modo un poquito más complejo de este, o se me juntaban todas las puertas donde no sabía, pero... yo veía que eran montones y montones de enemigos. Ahora que está un poquito mejor, no se notan, pero... sí, llegan a notarse cuando estás mal de daño o así. Esta es vida, tienes que romperla sí o sí, es que si no se cura. Vale. Ahí reventó. Donamos y nos vamos. No lo dejé, perdón, lo siento. Pero miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5 personajes. Bueno, lo hicimos bastante bien. Y quedamos con la racha que debíamos tener. Porque habíamos muerto, pero bien. Eso, que estén bien, mis niños, mis niñas. Un besito. Y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.